su apuesta e impulso de la calidad en la atención al paciente como eje estratégico de su gestión, los premios BIC desean reconocer a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid por el número de servicios y hospitales que han sido finalistas o ganadores en el periodo 2006-2015. Recoge el premio Jesús Sánchez Martos, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Sí, por supuesto. Bien, buenas noches a todos. He preguntado si puedo hablar porque en el protocolo ponía que tenía un minuto y ese minuto de gloria no lo quería perder, evidentemente. Muy buenas noches a todos, muchísimas gracias. Me siento muy honrado, muy orgulloso de poder recoger, subrayo, este premio que no me corresponde, que quizá yo sea el menos indicado para subir a este estrado a recoger este premio. Soy hoy el representante de la sanidad madrileña y me siento especialmente orgulloso. Pero este premio, no es que yo lo dedique, otras veces he dedicado premios, yo hoy no lo dedico, me lo dedican a mí. Este premio corresponde a 10 años de trayectoria de unos profesionales que se han dejado la piel con vocación, con entrega, con tecnificación, con humanización. Desde ese técnico de la ambulancia, desde ese conductor de la ambulancia que nos lleva, que nos trae, desde esa señora de la limpieza, desde ese pinche de cocina, de quien nos lleva la comida al hospital, desde el auxiliar, desde todos los personal técnico, desde el informador, pasando por el jefe de servicio de neurocirugía, quien nos salva la vida, los profesionales de enfermería, absolutamente todos. Por tanto, yo no dedico este premio, sino que les doy las gracias a todos ellos de que yo hoy salga en las fotos y que ustedes aplaudan a una Consejería de Sanidad que no es que sea la mejor, ni mucho menos, es una de las mejores, 361 nominaciones, 58 premios durante 10 años y yo soy el que da las gracias hoy públicamente a todos esos profesionales por salir en las fotografías y recoger este premio. Esto significa, señores, que es un reto más. Espero que dentro de 10 años sigamos mereciendo ese premio y entonces yo podré decir que mi equipo se ha hecho merecedor de ese premio que esperamos recoger dentro de 10 años. Hoy, el premio es de ellos. Y ese aplauso que les pido es para esos profesionales que han trabajado durante estos 10 años. Muchas gracias. Recojo un premio que se merecen todos los profesionales que durante 10 años han hecho merecedores de esas nominaciones, de esos premios. Y entonces, hombre, llegar aquí, que Cristina Cifuentes me haga el regalo de poder yo ser el consejero de Sanidad, que vengo un poco pues a demostrar que las cosas se han hecho bien, que las tenemos que hacer mejor, con calidad, con excelencia y con más humanización. Yo estoy encantadísimo y agradecido por ese galardón que dais pues al conductor de ambulancia, al técnico, al auxiliar, a la enfermera, al celador, al informador, al médico, al enfermero, a los jefes de servicio, a los servicios de investigación y a la calidad con excelencia durante 10 años.